Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí, Clarel en un día más. Gracias por su compañía. Me disculpan la ausencia en el canal. La verdad que estoy súper ocupada. Pero quería pasar, porque me resulta importante hacer mención de esto. En la preparación hablamos de muchas cosas. Hablamos de las temporadas de huracanes, hablamos de la carencia de alimentos, hablamos de un montón de temas que tienen que ver con preparación ante emergencias. Ahora mismo estamos pasando por una ola de calor terrible, y les está hablando alguien que vivió en el desierto por un tiempo y que tengo intolerancia a X temperaturas. Cuando las temperaturas llegan al nivel que están ahora, yo tengo que aislarme e irme a un área fresca obligatoriamente porque no puedo tolerar el calor excesivo. Aquí le traigo algunos artículos y quiero que los vean muy bien para que puedan buscarlos. Lo puede comprar en diferentes lugares, puede comprarlo en Amazon, eBay. En la parte donde más barato lo va a conseguir, que están estos artículos, es en Temu. Y cuando digo barato, me refiero a $1.50, $3, por ahí. Les voy a ir hablando de los artículos específicamente que tengo aquí para que entonces ustedes puedan identificarlos. Ya yo he hecho varios videos relacionados anteriormente. Ustedes dirán, Clara Elena como que se adelanta a las cosas que van a ocurrir, porque ya hace un buen tiempo aquí en el canal. Voy a ver si le puedo dar el link. Hice un video relacionado a este tipo de cosas que son aisladores del calor algunos, otros son como estas bandanas que ustedes ven aquí, que de hecho ando con ellas en mi cartera estos días. Son unas bandas que usted se la puede poner en el cuello, puede ponérsela como adorno, la puede poner en la cabeza, y tiene como unos granitos, que esos granitos, cuando te hacen contacto con la temperatura del cuerpo de usted, se enfrían. Y la verdad que lo pueden ayudar muchísimo a evitar que un golpe de calor pues le trae algún problema de presión alta y esas cosas. Hay varios tipos. Están los que estoy, como unos que tenemos por aquí, que pueden ver ustedes también, que son como una especie de capa. También hay ropa específicamente para las altas temperaturas. Son baratas, no son costosas. Hay polos, hay chaquetas, hay pantalones, hay todo tipo de cosas que usted puede utilizar en estos casos. De hecho, voy a tratar, si puedo sacar el tiempito, porque les juro que es casi imposible para mí hacer videos en estos días, pero voy a sacar de donde tengo esas cosas para el frío, o mejor dicho, para el calor, para contrarrestar el calor, así como les muestro las cosas que usted debe tener en caso de que venga un frío, un golpe de frío, porque todo es posible. También para cuando hay olas de calor como las que estamos viviendo ahora. Entonces, pues creo que es importante que, sobre todo personas que tienen condiciones de salud, o que son intolerables, como es mi caso, a las temperaturas cuando llegan a cierto nivel, debemos tener este tipo de cosas. Hay muchos, muchos artículos, aparte de ropas también, que los ayudan a usted a bajar la temperatura de su cuerpo de forma rápida para evitar que un golpe de calor le pueda crear algún problema serio de salud. Yo les voy dejando esto por aquí. No quería irme a la cama esta noche sin dejar esta información. Si tengo el tiempo, a ver si no sé si mañana, pero voy a tratar de sacar todo lo que tengo, porque este golpe de cal el golpe de calor va a ir en aumento, porque estamos pues entrando a lo que es la temporada más fuerte del verano, y no sé cómo vamos a lidiar con la situación, porque la verdad que hace bastante calor. Este calor ya yo lo viví, como les digo, porque viví un tiempo en el desierto, en Moab Valley, en Nevada, allá en el área de Las Vegas, Nevada. Y viví en medio del desierto y me vi bien mal, porque tengo problemas de intolerancia a calor excesivo. Entonces, usted debe protegerse, y esta es una forma de estar preparado siempre también contra este calor tan excesivo. Gracias a todos por su compañía. Recuerde llenarse de mucha pisanla.